Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bienvenidos sean ustedes a este viernes 30 de marzo del 2017. La producción a cargo de Sergio Antonio Hernández Vega, la gerencia del ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal y la conducción, presentador de notas, su servidor y amigo Fernando Díaz de León Verdeja. Aquí volvemos al estudio de televisión de Morelos y Degollado en la casa de Telecable de la Laguna de RGT Televisión. Gracias a los habitantes de Parras de la Fuente, Coahuila, por ahí al pueblo mágico de Viesca, Coahuila. Platicamos con el licenciado Marcelo Quirino López, le tendremos una entrevista un poquito más adelante con la proximidad de la tercera edición de la procesión del silencio. Le ha dado mucha difusión la Secretaría de Cultura a cargo de Ana Sofía García Camil, del presbítero, y bueno, pues Monseñor José Guadalupe Galván Galindo y Ignacio Mendoza Gón Sánchez, el titular de Comunicación Social de la diócesis de Torreón, aparte del padre Rafael López, de la revista Buena Nueva, para llevar a cabo lo que será esta procesión del silencio el 14 de abril, en donde seguramente usted estará allí en el municipio de Viesca para sumarse a esta tercera edición de la procesión del silencio. Más de 65 parroquias se estarán sumando y también los integrantes de algunos otros grupos musicales, culturales y artísticos de la comarca lagunera estarán participando. Gente de San Pedro de las Colonias, Coahuila, Francisco y Madero, Viesca, Torreón, Coahuila, Matamoros, y bueno, pues también con los cardencheros de Zapioriz, que ya una tradición, y bueno, pues la gente lo sigue viendo. Hoy vamos a felicitar en el Día de su Santo a quienes fueron bautizados con el nombre de Decio, para Víctor Adame, quien, bueno, pues es el jefe de alumbrado público allá en Matamoros de la Laguna, Coahuila. Le mandamos una felicitación en el marco de su Día de su Santo, para Régulo, para Quirino, para Irene, para los Joaquín, para Polonio. Muchas felicidades en el Día de su Santo a quienes también están celebrando algún acontecimiento social en las familias de Matamoros, de Francisco y Madero, de allá en donde llegamos hasta Monclova, en donde mandamos un saludo a Verónica Terrazas, también, bueno, pues que desempeña una labor muy importante en una institución del Centro de Atención Múltiple en Monclova, Coahuila, y que, bueno, pues siempre está pendiente de este noticiero, como también, bueno, pues a la regidora Pina Sacanasi, de extracción del Partido Verde Ecologista, que es gobernado en Parras de la Fuente, Coahuila, por Coque Dávila. Mandamos un saludo respetuosamente a sus autoridades de aquella ciudad, y bueno, pues recuerde que a través de Todo Noticias y la página del Facebook nos encuentra usted de alguna manera, hay gente que se ha ido replicando, ha ido conociendo, así se acierte los alcances de este noticiero. Mire, se llevó a cabo la 44ª sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado, y estuvieron por ahí algunas ausencias justificadas, más sentidas condolencias para el séptimo regidor Gerardo Alba Castillo, presidente de la Comisión de Inspección y Verificación en el Cabildo de Torreón. Hoy se dispensó y, bueno, pues desafortunadamente dejó de existir su señora madre. Un abrazo para el profe Gerardo Alba Castillo, quien fuera secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, bueno, pues hoy no estuvo en esta sesión. Le tendremos esa información en la próxima emisión de los puntos que se abordaron. Platicamos con el alcalde Jorge Luis Morán Delgado de estas cuestiones. Bien, pues vamos a entrar de lleno a la noticia, a lo que le tenemos preparado para este jueves 30 de marzo del 2017. Se van rápido los primeros meses de este año, de parabienes, de satisfacciones, de desagrados, pero bueno, pues vamos a la primera piedra de la Clínica de Prevención y Detección Temprana del Cáncer, esto a un costado del Hospital General de Torreón. Saludos al doctor Jaime Ortega Rodríguez y a Juan Manuel Alaní Rodríguez, quien es el administrador de este nosocomio. Vamos a esta nota con el gobernador y con el director también del ISSSTE, quien estuvo recientemente aquí en Torreón. Con una inversión de 30 millones de pesos, es así como se creará en la ciudad de Torreón, Coahuila, la segunda clínica en el país de prevención y detección temprana de cáncer. La primera piedra de esta obra la colocó el gobernador de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdés, y el director nacional del ISSSTE, José Reyes Baeza.
Esta institución hospitalaria contará con todos los adelantos médicos, técnicos y operativos. El edificio se construye a un costado del Hospital General de Torreón, bajo la dirección del doctor Jaime Ortega Rodríguez y la administración de Juan Manuel Alaní Rodríguez. En esta clínica, dijo el Ejecutivo Estatal, se podrá detectar a tiempo este mal que ha acabado con miles y millones de vidas, como es el caso de cáncer de colon, de estómago, de páncreas y en los hombres de próstata. El gobernador Moreira expuso la problemática que tuvo como precandidato al gobierno del estado con la detección del cáncer de próstata. Y ahí la importancia de hacerse una revisión periódica para evitar un problema mayor. La explicación de este nosocomio y la operación misma al quedar construido nos lo brindó el subsecretario de Salud en Coahuila, Jaime Pineda Pineda. ¿Nos pudiera hablar de lo que será la colocación de esta primera piedra, una realidad, la clínica de prevención y detección temprana del cáncer? Desde luego que sí, estamos en un hito tanto médico como científico, no solo para la ciudad de Torreón, sino para el estado de Coahuila. Este es un proyecto que va a permitir a muchos familiares de pacientes que ya tuvieron un cáncer saber con un estudio genético si tienen algún gen que ha hecho mutación y lo convierta potencialmente en un futuro paciente que presente cáncer. Al saber con anticipación esta situación de que puede llegar a desarrollar un cáncer, se entra en un protocolo de detección diferente del de cualquier paciente. Si se trata, por ejemplo, de una mutación para cáncer de próstata, se le sujeta a revisiones mucho más frecuentes para que si aparece el cáncer sea en etapas muy tempranas y sea curativa la intervención. Si es un cáncer de mama, las exploraciones mamarias, los estudios de ultrasonido, las visitas al médico se extreman para la detección casi inmediata de la aparición de un tumor y en cuanto aparece la más pequeña tumoración, se toman las biopsias correspondientes y se hace el tratamiento que en etapas muy iniciales es 100% curativo. Este es el gran beneficio que otorga esta clínica para el paciente familiar o portador de cáncer. Bueno, ¿cuál será pues la ocupación que tengan en cuanto a personas que pudieran atender en esta clínica? Va a haber varias etapas. Como todos los proyectos, se inicia con una etapa. Una vez que esta etapa está saturada, se pasa a la siguiente. En promedio, calculamos que se puedan recibir 12, 20 pacientes por inicio. Y ya en razón de cómo vaya incrementándose la demanda de más atenciones, o sea, aumente el número de médicos o se abre un turno más. Exacto, esta clínica de prevención y detección temprana del cáncer, en las 5 regiones, ¿cuántas hay de este tipo? ¿El del estado de Coahuila? No, esta es la única que hay en el estado de Coahuila, es la única, y si mal no tengo yo la información, esta viene siendo la segunda o la tercera que hay en el país. Hay una que ya se inauguró en Monterrey y otra que tengo entendido fue en Ciudad Victoria, y esta es la tercera de su tipo, por lo tanto el estado de Coahuila se coloca a la vanguardia gracias a las gestiones del gobernador Rubén Moreira y del patronato del Instituto Nacional de Cancerología, el INCAN, junto con el Grupo Milenio se logró esta importante obra. Exactamente, ¿inversión? La inversión no la puedo precisar, pero les recuerdo que durante el cancerotón que se efectuó el año anterior, se hizo una recopilación de alrededor de 30 millones de pesos. Entonces vamos a ver la inversión hasta cuánto alcanza. Pero de entrada es alrededor de 30 millones de pesos. Por último, doctor Pineda, como subsecretario de Salud en Coahuila, ¿pudiéramos hablar de cuáles son las patologías más frecuentes? ¿Es cáncer de estómago? Mucho gusto. Para Coahuila, el cáncer número uno es el de pulmón. Desafortunadamente, un tumor que tiene un alto grado de malignidad, es un tumor muy agresivo y que está estrictamente relacionado con el tabaquismo. Así que si me permite aprovechar el mensaje, el tabaco es sumamente peligroso y ocasiona el mayor número de cánceres en Coahuila, que es el cáncer de pulmón. En orden de número de casos que se presentan sería el cáncer de mama. Tenemos un problema también en ese sentido, por eso las campañas durante todos los años, ustedes se acordarán que el gobernador ha decretado 2 veces año de la lucha contra el cáncer y hemos intensificado las acciones de revisión de las mujeres, aumentado el número de mastografías, el número de exploraciones para detectar a tiempo los cánceres. En tercer lugar, se están colocando los tumores de tubo digestivo, entre ellos está el cáncer de hígado, que tiene una relación importante con el alcoholismo, con las hepatitis, con problemas del hígado. En cuarto lugar, está entre el cáncer de próstata y el quinto, el cáncer cervicouterino. Ese es más o menos el orden de número de cánceres que tenemos.
Estuvieron en el panel de honor Jorge Verástegui, secretario de Salud en Coahuila, los diputados Flor Estela Rentería Medina, Samil Fernández Hernández, Irma Leticia Castaño, el presidente de Torreón Jorge Luis Morán Delgado, Juan José Yáñez Arriola, magistrado en Coahuila. Con las imágenes de Sergio Antonio Hernández Vega, reportó para Todo Noticias Fernando Díaz de León Verdeja. Y estilo de vida de miles de mexicanos que padecen esta enfermedad, además del alto costo económico, social y familiar, sin considerar que más del 30% de las personas diagnosticadas pierden la lucha contra el cáncer. El patronato del Instituto Nacional de Cancerología. Bien, ya estamos de regreso y por ahí también estuvieron los alcaldes de Francisco y Madero, el ingeniero David Gustavo Flores Lavenal, el alcalde de Viesca, que le tendremos una entrevista con él, hablando de esta procesión del silencio en la tercera edición, Marcelo Quirino López y el ingeniero Raúl Onofre Contreras, que bueno, pues un poquito más adelante le tendremos pues esta entrevista, porque bueno, pues estuvo el gobernador de Coahuila allí en el ejido Congregación Hidalgo para entregar pues esta ampliación de la carretera, 4 carriles de circulación, 2 en cada sentido, y que bueno, pues desafortunadamente había cobrado varias víctimas por la estrechez con la que contaba esta rúa, y ahora bueno, pues con los 3 niveles de gobierno federal, estatal y municipal se ha cristalizado pues esta obra para los habitantes de Congregación Hidalgo. Pero vamos con el señor gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdés, estuvo con mucho trabajo porque estuvo también el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, estuvo también presente en la entrega de algunos documentos, y bueno, pues también en este centro médico de oncología a un costado del Hospital General de Torreón. Vamos con el gobernador, abordamos varios temas, los comunicadores con el Ejecutivo Estatal. Son muchos prejuicios de atenderse cuando los médicos son mujeres, hay una serie de prejuicios que lo que ocasiona al final pues es la muerte de muchísimas gentes. Como también, y hay otro momento en el tema del cáncer, cuando uno es diagnosticado, pues muchos pacientes optan por tratamientos que no son tratamientos y mal llamados alternativos. En materia de salud, un día bueno para Coahuila, hoy se anuncia la construcción de un nuevo hospital del ISSSTE, ya lo dio. Además de esta clínica, sí, del ISSSTE, lo que debe descargar mucho las necesidades o las atenciones que estamos realizando aquí en el hospital de Torreón. Una buena parte de nuestros hospitales hoy está absorbiendo de otros sistemas de salud, entonces es una muy buena noticia para Coahuila. Hablaba de más de 40 años de que no se construyó un nuevo hospital, 57 años del ISSSTE en Coahuila, ¿verdad? Sí, claro, desde de este tipo sí, y además comentarles que lo mismo está haciendo ahora el IMSS. Aquí en los próximos días les mandamos un boletín sobre lo que se va a invertir el IMSS en estos meses aquí en la comarca lagunera, además del hospital que se va a hacer allá en Acuña. Entonces, en materia de salud en Coahuila, ¿cómo andamos en cuanto a carencias en infraestructura? Pues seguramente son menos que al inicio de la administración. Son 2 hospitales estatales, este y el de Ramírez. Es un hospital del niño que estamos construyendo nuevo en Saltillo. Es un hospital nuevo en Acuña de IMSS. Es este hospital que está anunciando del ISSSTE. Es una escuela nueva de medicina en Piedras Negras, una escuela nueva de enfermería y nutrición en Piedras Negras. Creo que el balance va bien. Y mire que el señor gobernador, bueno, pues ha sido una persona que vivió en carne propia pues la problemática que tuvo de cáncer de próstata. Hay gente que no se ha hecho las revisiones periódicas, que no se ha hecho la revisión cada mes ante instituciones clínicas hospitalarias, y bueno, pues el gobernador es un vivo testimonio de que se detecta pues a tiempo una enfermedad como es cáncer de próstata, se puede erradicar, y bueno, pues está en pie y en vida como una persona normal. El señor gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdés, le detectaron siendo precandidato al gobierno del estado pues esta enfermedad terminal, y bueno, pues está pues afortunadamente muy bien de salud. Cáncer de próstata, hay gente que también ha perdido la vida, ha perdido la lucha. Bueno, pues ahora vamos con Raúl Onofre Contreras, el alcalde de Matamoros. Le preguntamos de este hospital que llega no solamente cercano a la cabecera de Matamoros y a Torreón, Coahuila, sino para toda la comarca lagunera, que vendrá a ayudar grandemente en cuanto al tratamiento y prevención del cáncer. El gobernador estará en el municipio de Matamoros, ¿con qué motivo? Sí, estamos en el ejido Congregación Hidalgo ya a las 4:30 de la tarde, en donde habremos de inaugurar la ampliación de 4 carriles del entronque de la carretera de
de Matamoros a Viesca al ejido Congregación Hidalgo. Y más tarde, a las 6 de la tarde, estaremos acá en la colonia Carolinas, arrancando una obra de electrificación. A las 6:45 en la colonia Luis Donaldo Colosio, también arrancando una obra también de ampliación en esas dos colonias. Un compromiso que tuvo Raúl Onofre de la ampliación de la carretera, sobre todo para evitar cobrar más vidas y, bueno, tener la seguridad de los conductores. Pues una seguridad en esta primera etapa. Yo quiero agradecerle al presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, quien autorizó con recursos federales, estatales y municipales la inversión de 20 millones de pesos en una primera etapa. Ya nosotros, una vez que se inaugure la primera, pues estaremos pidiendo la segunda etapa hasta llegar a lo que es el municipio de Matamoros. Sabemos que es una situación difícil, pero no imposible. Ya logramos dar el primer paso y vamos a continuar para que, pues, esta carretera, además de darle protección a los diferentes vehículos que circulan diariamente, pues le da una mejor vista y una mejor imagen al municipio. Cercano al municipio de Matamoros, esta clínica de prevención y detección del cáncer que le vendrá a ayudar mucho a los habitantes de la comarca lagunera. Pues sí, prácticamente estamos conurbados. Yo creo que aquí tenemos al ejido San Miguel, que no son más de que unos 2, 3 kilómetros para poderse atender. A nosotros nos ayuda mucho la construcción de este hospital y el hospital que se acaba de inaugurar hace algunos meses, porque pues la mayor parte de la gente de Matamoros colindamos y, bueno, pues la cercanía nos hace utilizar los servicios de estas áreas médicas. Y de esto, bueno, pues no solamente para Matamoros, es una clínica que nos dará atención a la región lagunera y pues a los otros municipios vecinos, incluyendo al estado de Durango. Yo creo que hay gente que acude de los diferentes estados, tanto de Durango como de Coahuila, como es el caso también en el Seguro Popular que atendemos en Matamoros, en donde vienen gente de Durango, de Zacatecas y de otros estados, ¿verdad?, para atenderse en lo que es el Seguro Popular. Entonces, estas clínicas que el gobernador del estado ha tenido a bien construir en lo que es la ciudad de Matamoros, bueno, pues nosotros nos da mucho gusto porque, bueno, pues de alguna u otra forma los habitantes de Matamoros habrán de utilizarla y será de gran utilidad. Bien, pues ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar el alcalde de Matamoros, ingeniero Raúl Onofre Contreras, quien estuvo acompañado por el señor gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdés, por ahí con el director de Obras Públicas Municipales, Rogelio Yu Barguijo, y bueno, pues también viendo la factibilidad de crear ya una realidad este tramo carretero que conduce al ejido Congregación Hidalgo. Para algunos de los habitantes de Matamoros consideraban que, bueno, pues se habían sido olvidados por las autoridades por problemáticas en cuanto al drenaje, en cuanto a la falta de suministro de agua, en cuanto a una rúa más apropiada y más segura. Y ahora, bueno, pues como lo dijo el gobernador y lo ratificó Raúl Onofre, con los tres niveles de gobierno, pues aportando la cantidad, es como se logró, pues, que la carretera Matamoros a Congregación Hidalgo, bueno, pues se lograra pues una cantidad pues importante y, bueno, pues preservar la seguridad de los conductores de vehículos automotores. Bien, pues así es que, bueno, pues vamos a una pausa comercial y, bueno, pues ya estamos de regreso con la parte media de este noticiero. Fernando Díaz de León en la conducción y, bueno, en la producción Sergio Antonio Hernández Vega.